Bueno, Luis, no, nos parece oportuno ante tantas cosas que se habla y que se dicen, tener como si fuese la voz oficial del ARA Las Tres Aguas, después de esta catástrofe que, bueno, que estás padeciendo, ¿no? Primero, tratar de ponernos en tu cuero, que lógicamente no es para nada fácil, ni un poquitito nos podemos poner. Pero como que nos sentimos un poquitito con el ánimo un poquito mejor porque te vemos, bueno, trabajando ya, como empezando, no sé, evaluando y empezando si se quiere, la restauración. Vos mismo me decías, hay que empezar de cero. A grandes rasgos, ¿cuáles son los daños? No, no te voy a decir buen día porque no se puede decir buen día. Y bueno, Walter, igual quiero saludarte como siempre y gracias por venir y para dar una información exacta y real de lo que pasó. Y bueno, hablando de los daños, prácticamente no hice todavía una evaluación, es muy pronto, pero estos días voy a tener, pero a simple vista, como veo, daños materiales y 80%, fácil, fácil. Hay muchos metros invertidos de manguera para que no se esto, para que no se lastimen los potros, que uno fue tomando ejemplo de otros lugares y tratando de pensar cómo hacer. Me solucionó muchos problemas. Muchísimos metros, incalculables lo que tengo de esto. Se quemó todo. Poste, también trabajo invertido. Mucho, mucho, Walter. Bien. De daños materiales, muchísimo. No sé cómo, por a dónde arrancar. Voy a ver, esta semana El voy a analizar. casco que se salvó, la casa. El casco se salvó increíble. El viento fue tan rápido, no sé, de película lo que ocurrió. Se salvó la casa porque son lugares donde no hay pasto, no hay mucho material inflamable, sino que es pasto, o sea, no hay pasto, casi todo tierra, por la misma seca había mucha tierra y el viento fue terrible de fuerte, una bola de viento y fuego y pasó rapidísimo, que calculo que por eso no dio tiempo a quemar las casas. Hay un galpón de madera donde se acumula herramientas y eso se podía haber quemado todo, calculé que iba a estar en el suelo cuando volvía. Mi casa también es de madera, una casa prefabricada, pensé que iba a estar en el suelo y esos están parados. Lo único que quedó parado son tres, cuatro entre galpones y casa de material y estas dos que te estoy contando de madera, que el resto se quemó todo. Maquinarias. Maquinaria y un tractor de un primo mío que me duele en el alma. No, imagínate cómo se debe sentir él, un tractor que estuvo trabajando la noche anterior. Este es un tractor nuevo, un tractor caro. Bueno, no quedó nada. Mi tractor, un 700, un tractor viejo que también estuvo trabajando, se quemó la parte de adelante, la parte de atrás, no sé por qué, cosa del. Después, lo que es herramientas, se me quemaron todas, también la pala, macheteadora, rastra, sembradora. ¿Por dónde entró el fuego? Porque estaba controlado como si fuese en la parte. El fuego entró el sábado a la madrugada, increíble, porque naturalmente no puede prender un fuego a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana comenzó. Sí. De noche todavía. Sobre la costa del el lado este del campo, que Sí. es lo que va hacia el río Uruguay. Del otro lado del Cuay Grande, yo no soy límite con el río, pero un campo vecino ahí arrancó el fuego. Y creí que íbamos a tener tiempo, es más, tuvimos tiempo de controlar ese fuego. Estuvimos desde ese sábado, amanecimos hasta el domingo al mediodía. Con un amigo increíble, bueno, le quiero dar, es impagable lo que hicieron. Acá lo único que trabajamos en este campo fueron amigos y conocidos, con muchos equipos. No los quiero nombrar, pero son muchísimos, pero ellos saben quiénes son. Y por ahí con ganas la madrugada, aflojar y uno dándose ánimo a otro, seguimos que le matamos, seguimos que podemos, seguimos que le ganamos, y bueno. Ya el domingo a la mañana quedaban muy poquitos focos, ellos se fueron, ya correspondía que se vayan. Hay otros lugares también Sí. que se están quemando y ellos también fueron a colaborar.
acá ya estaba todo controlado. Y bueno, el domingo quise venir a la casa ahí y controlé el último foquito que quedaba y para prepararme un mate y comer algo, estaba recontra cansado y de golpe viene mi hermano del lado oeste y me dice: Luis, entró un fuego allá en la vía, yo conozco esos campos porque me crié en la zona acá, conozco todo. Y ahí ya me entristecí, dije, si viene un viento fuerte del oeste, no ataja a nadie, y así fue. ¿Vientos de 80 kilómetros se habla? Sí, por lo menos. Y increíble, solo mirar y ver el fuego lejos, agachar la vista, hacer algo, y cuando mirás ya lo tenés enfrente. Increíble, una cosa de loco, de película, Walter, no sé cómo contarlo esto, sí. Solo viviendo para creer, porque... ¿Y ahí sacaste tu hijo y...? Mi hijo estaba dentro de la casa de madera, estaba acostado, no sé si durmiendo, pero estaba acostado. Mi hija andaba por ahí haciendo cosas, todo el mundo estaba trabajando. Silvina y mi hija más grande se habían ido justamente a la mañana al pueblo, les dije que se vayan a Santo Tomé a buscar comestible para cocinar bien al mediodía y comer, estábamos todos cansados. Ellas no habían vuelto todavía y ocurre esto. Y bueno, y salimos disparando con la camioneta y con otro muchacho que trabaja conmigo, con José, que había quedado acá, Peco también y sus hijos que estuvieron colaborando la noche, habían vuelto porque estaba todo tranquilo. Ya se había extinguido el fuego que era el que teníamos miedo, que era el que nos entró por el este y del lado noreste después, que el que vino por el costado acá, del lado norte, que le apagamos, y nunca nos imaginamos que de allá, de no sé cuántos kilómetros del campo de enfrente, que iba a dar vuelta al viento de esa manera, un viento oeste, noroeste, y nos hizo pelota todo en un segundo. Decí y ahí que, abriste... Decí que por lo menos, por lo menos, si fuese la noche anterior que ocurra eso, hubiera sido un desastre, porque había muchísima gente vino a colaborar conmigo, gente de amigos y conocidos. Y en lo que estábamos éramos poquitos, porque estaba todo tranquilo, así que son momentos... ¿Y ahí saliste para atrás abriendo? Salí para el este, que es lo que se había quemado la noche anterior, entonces calculé que el único lugar donde este viento, este fuego terrible que se venía, no nos iba a llegar porque ya estaba todo quemado, hectárea y hectárea quemada, a mí se me quemó el campo completo. Campo completo. Y conozco todo y me fui para el último potrero que daba un poquito hacia la zona noreste, que dije que ahí estaríamos a salvo hasta que pase esto. Y bueno, así fue, salí con otro amigo también en otro auto que andaba, se fue para allá. Y don Ayala, que el tractorista también no pudo llegar a la camioneta, le gritamos, le esperé, le dijimos, no sé qué le pasó, si se bloqueó, se asustó, no le pudimos. José también le gritó muchísimo, Ayala, vamos, que nos quemamos. No sé si él no creyó que venía tan fuerte el viento, no se dio cuenta, no sé qué pasó. Las personas actúan totalmente de forma distinta, increíble. Y cuando miro por último, él se metía en su lugar ahí, que es donde están las herramientas, donde tiene su pieza y su galpón, que se maneja él, todo eso. Y encima es de madera eso, y bueno, me fui entristecido para allá pensando lo peor. Y tuvo suerte, don Ayala, tuvo una buena actitud, hay un baño de material ahí, y hay tierra alrededor, no tiene pajonales ni madera alrededor, y él llegó a entrar al baño. Y ahí ha entrado justo. Y ahí se quedó adentro y hasta que pase, porque fue un Walter, un segundo, es como un soplete, no sé con qué dar, ejemplificarte. Porque... Y don Capovilla también, que me preocupé mucho por él, que él estaba en su auto y me dice: Luis, ¿para dónde salgo con el auto? Y le dije: seguime, Capo, seguime. Él conoce, don Capovilla es un conocedor, conoce todo mi campo, conoce los caminos. Le dije: vamos para el fondo, Capo, para lo que ya está quemado, todo lo que quemó ayer, allá nos vamos a salvar. Y bueno, cuando me encuentro allá en la loma con Coti Palacio, también otro amigo que estaba, que andaba en su auto también, que fue para allá, para el lugar donde yo recomendé ir, y nos los encontrábamos, Capovilla no estaba, no aparecían por ningún lado, pero como hay varios caminos en el fondo, yo calculé que él tomó para otro lado. Y bueno, esa era todos a salvo. Mi única esperanza era que don Capovilla vaya para ese otro camino, pues yo sabía que estaba quemado también ese potrero el día anterior, ahí no se iba a volver a tener riesgo él. Y después, cuando miramos allá al fondo, no veo el auto de él, y bueno, por un momento pensé lo peor, me deprimí. Yo dije: si don Capovilla quiso salir para el frente, ¿no?, que sea lo que Dios quiera. Y al final tuvo también un buen criterio, se fue para el lado del este, y como el fuego vino del norte,
noroeste, más del lado oeste un poquito, pero noroeste. Él se tiró para el lado del este, en unos lugares que ya estaban quemados también. Entonces se metió dentro del auto, sufrió un poquito de calor, gracias a Dios no pasó nada con el auto, pero pasó rapidísimo. Imagínate, Walter, yo allá en el fondo pensando lo peor, por ellos, no por el campo, yo ya di por perdido las instalaciones, todo. Verle a Macario en el piquete de él girar en vuelta, y no pudimos llegar al portón, no pudimos llegar al portón para abrirle y que pueda salir. Y bueno, me fui con esa imagen del caballo, sabiendo lo que le iba a pasar, y de las yeguas, las donantes que tengo acá al lado también, son los lugares más cerca de las casas, los lugares que están más controlados, que les veo todos los días, por eso los animales más caros los tengo acá. Y sabía lo que le iba a pasar también a las yeguas, porque no había otra forma, y no pudimos llegar, nos ganó el fuego, no hubo forma. Esa, como si quiere, fueron las dos pérdidas más grandes, las más queridas, las más sentidas. Sí, se murieron, hoy están muertas 4 donantes, y tenemos 2 que están ahí, no sé si se van a salvar, yo las veo mal, pero el veterinario quiere seguir intentando, ojalá tenga suerte. Y el padrillo que ya estaba probado, Macario, un caballo que lo compré chiquito, me dio un buenísimo resultado, un caballo caro, una sangre cara, una genética cara. Bueno, me quedaron unas hijas, una hija de él que no las voy a poder vender porque me tengo que quedar con esa genética, los machos sí, pero las hembras ya no. Bueno, y en otro orden de cosas... Animales quemados, animales, ver animales muriendo sin poder respirar, no sé. Vacunos, sí. No hice todavía un recuento general porque se me cortaron los puentes, no puedo ir para allá y estamos tratando de ir por lo prioritario, ¿no? Haciendo que ande la perforación con el motor porque no hay luz de red, así que arreglar el tema de la perforación para tener agua, que es fundamental. Y después la gran ayuda de mis amigos, cuando Olivera ya estuvo anoche, me trajo algo de alfalfa, lo que tenía a mano. Hoy vinieron otros amigos de acá de la zona también por alfalfa y la gente del tour, que muchísima gente, les agradezco mucho a todos, clientes, algunos, otros no clientes, no se trata acá de clientes, no clientes, estamos todos en la misma actividad. Se ofrecieron muchísimo y bueno, lo que necesito es alfalfa para los caballos, y el agua ya está solucionada, ya anda la perforación. Y bueno, alfalfa y arreglar algunos piquetes con alambre eléctrico, algo para tener concentrados los animales ahí, teniendo alfalfa no voy a tener problema. Muy bien, hemos visto, bueno, dentro de todo, que hay muchos que salvaron, ¿no? No te comenté, se salvaron porque cuando íbamos disparando el fuego con José, le dije que él vaya atrás con una tenaza y vamos. Mientras íbamos pasando, él iba abriendo alambre y yo iba con la camioneta tocando bocina y gritando y tratando de acorralar los animales para los lugares donde está abierto para que puedan disparar para el fondo, para los lugares que ya estaban, que ya estaba quemado el campo, que para el fondo del campo y el este ya estaba quemado. Y ahí pudiste salvar mucho. Salvamos mucho, sí, salvamos mucho. Gracias a Dios tuvimos una buena actitud. Te cuento que cuando José se tenía que bajar de la camioneta a hacer ese trabajo, se le aflojaban las piernas, yo quería ayudarle, estaba lastimado una pierna también, se te aflojan las piernas. Gracias a Dios no me falló la cabeza y pude pensar bien, son momentos terribles.
había algunos pinales también que... Bueno, eso, tengo un pinal mío acá en el frente, se quemó íntegro y no puedo llegar hasta, hasta la forestación que estoy plantando con un amigo. Uh-huh. Calculo que el pinito chico que tenía hoja no estaba podado todavía. Uh-huh. No es pino eucalipto, eso se habrá quemado casi todo, todo. Y después una que está al lado, más hacia el lado del este. Uh-huh. Esa calculo que algo puede... No fui todavía a ver allá. Tengo que dar la vuelta con otro vecino. Uh-huh. Que tengo, Gerardo Fracalosi, que me habilitó para que yo cruce por el campo de él para poder ir hasta el fondo en la camioneta, porque se me cortaron los puentes, como vos mismo tuviste mi acceso al fondo. Sí, para ir en vehículo, imposible. Ahora sí que voy a andar por el lado de Gerardo. Bueno, Luis, no, lógicamente que todo es extremadamente doloroso, es como repasar toda una tristeza grande, pero muy vimos un montón de gente ayudándote. Vos viniste, Walter, sí, cuando se inició la gatera. Sí, una cosa. Fueron tus primeros, tus primeros lugares acá, sí. Empezamos a sacar fotos de los caballos, ubicarlos, a probar, a ensayarnos, a todo. Y, pero teníamos miedo de pero hoy me decía alguna palabra, que yo, ¿de dónde vas a sacar fuerza, Luis? Vos me decías, ¿sí? Que te debes a alguna gente. No puedo caerme yo, Walter. Sí. Todos están esperando que yo dé una orden. Todos me preguntan qué necesito. Todos se ofrecen por los mismos amigos que me vinieron a ayudar si me ven caído a mí. Sí. ¿Qué le queda para ellos? No tienen. Sí. Así que yo tengo que mantenerme lo más fuerte posible. Y mi hijo también, que los hijos le dan al padre caído. Debe ser terrible. Uh-huh. Sí. Bueno, hermano. Voy a andar bien, si Dios quiere. Pero no voy a aflojar los brazos. Pensé pila de cosas, tengo una sensación. Sí, sí. Pero no hay que aflojar. Pensé dejar todo, uh-huh. Por un momento no, por un momento sí. Estuvimos con Peco, que también. Uh-huh. Desde que me hice cargo de todos estos lugares acá, estoy con él, trabajando con él. Él es mi mano derecha acá, el hombre que más tiempo tiene trabajando conmigo. Cuando nos encontramos, nos quebramos los dos. Pensamos lo mismo los dos. ¿Por qué a nosotros? Damos trabajo a mucha gente, somos macanudos. Sí. Le hacemos. ¿Qué te puedo decir? Ellos progresan. Crían bien sus hijos, yo doy trabajo a la gente, a los que puedo, servicios que se hacen en el campo que uno contrata para eso, pero después también pensé que no solo a uno le pasa, le pasó a mucha gente, pobre Santo Tomé, pobre la zona, no es solo a nosotros, le dije Peco, hay mucha buena gente que le pasó lo mismo, Peco, no se trata de eso, digo, pero sí, hay. Por ahí uno piensa tantas cosas. Uno da trabajo, da prosperidad a todo, uno produce, el productor es solidario, el productor es súper necesario para un país digno, pero evidentemente no quiero hablar porque seguramente no me quiero meter en política tampoco, porque hay gente buena también en la política y calculo que hay de todos los colores políticos también hay gente buena. Pero le están ganando los malos a los buenos, porque esto con política, con prevención, con inteligencia, todo esto se puede controlar. Quiero dar un ejemplo. Acá está en la estancia La Elsa. La Elsa está Carlos Cup, un grupo de WhatsApp. Estamos todos en ese grupo todos los días avisándonos y él mira por satélite los focos en la zona donde están y funciona de primera. De primera funciona, algo súper útil, entonces todos vamos y atacamos ese foco cuando recién inicia. Imagínate si el gobierno se pone a hacer eso, no importa si municipal, nacional o provincial, los que pueden, tienen recursos, tienen dinero, pueden hacerlo. La ruta tiene 100 y pico de metros de entre alambre y alambre, mantener limpio eso, rastreado, ¿qué les cuesta? No puede cruzar un fuego de un lado al otro sobre la ruta. Increíble, todo eso se puede hacer, hay dinero para eso, hay cosas que se podían haber hecho para solucionar, se podían haber hecho para por lo menos minimizar los daños. Uh-huh. No digo, esto que ocurrió acá tal vez no, porque esto fue una cosa
insólita, esto no, no sé cómo puede venir justo en ese momento un viento tan fuerte y tan arrasador con todo eso. Yo creo que ni eso sí, ni cuadrilla de bomberos, nadie podía atacar eso. Imposible. Luis, no sé qué más decirte. Nada. Solamente estoy... desearte que tengas, no sé de dónde podrás sacar fuerza, pero de que, mis amigos, que las tengas. De mis amigos, de mi para familia. Para seguir adelante, porque de vos depende mucha gente. De mis amigos, de mi familia, seguro, y de la gente que uno conoce, que te dan fuerza. Y ya va a pasar. Vamos a arrancar de nuevo. No creo que estemos en cero. No vamos a partir de cero. Queda mucho. Tenemos lo fundamental, que es la experiencia, así que vamos a andar bien. Gracias, bueno.